Un joven de 19 años de edad, reportado como desaparecido hace 5 años atrás, pudo reencontrarse con su familia, luego de recibir la ayuda y los cuidados de un fisioterapeuta que labora en el Centro de Salud Mental Comunitario de Castilla, de la Dirección Regional de Salud Piura, Diresa. Acostumbrado a ayudar a los demás, el pasado 3 de noviembre el profesional de la salud, Joel Campoverde Dioses, no dudó en llevar a su casa a un muchacho con problemas mentales que se encontraba viviendo en una calle del asentamiento Sagrado Corazón de Jesús del distrito de Castilla. Tras recibir cobijo, alimentación y un lugar donde dormir sin padecer frío, Wilmer Jesús Marchán fue aseado y llevado al Centro de Salud Mental Comunitario de Castilla, en donde el médico psiquiatra diagnosticó que padecía de alteraciones mentales y no recordaba cómo se llamaba o dónde vivía, por lo que se emprendió una campaña en Facebook para hallar a sus familiares. Grande fue la sorpresa cuando a las pocas horas de la publicación en redes sociales, una familia llegó desde el distrito de Casitas, Tumbes. Con apoyo de los agentes de la comisaría de Tacalá, tanto la madre, el padre y la hermana se reencontraron con Wilmer tras 5 años de larga espera e infructuosa búsqueda. Lo reconocemos por las cicatrices que tiene en uno de sus brazos. Han sido muchos años de tristeza, ya que pese a los esfuerzos no pudimos encontrarlo. Estamos muy contentos, indicó Juana Atoche, la madre de Wilmer, tras darle un fuerte abrazo a su hijo. El día 3 de noviembre exactamente, a promediar las 9:30 de la noche, al dirigirme hacia mi casa, me encontré con un joven que deambulaba por las calles. Como es de conocimiento. ¿De qué zona fue esa? En la zona de Castilla, en Piura. Entonces, al acercarme, al preguntarle, al cuestionarle qué hacía por dicho lugar, solo atinó a decirme que no tenía familia, que tenía hambre. Y creo yo que al escuchar eso, como todo ser humano, no podemos quedar abiertos a brindarle una ayuda, independientemente de quién sea la persona. Decidí llevármelo a mi casa. No sabía cómo iba a reaccionar mi mamá, porque no es fácil llevar a una persona ajena a tu vida en las condiciones como estaba este joven, ¿no? Completamente andrajoso, lo llevé a casa. Lo primero que hicimos fue darle de comer porque necesitaba ser alimentado. Extendimos un colchón, recuerdo, con mi mamá, después que lo vimos que comía desmesuradamente, no sé cuánto tiempo llevaba allí sin comer. Era notable que tenía mucho frío, decidimos prestarle un colchón, una colchita, para que pase la noche ese día hasta ver qué podríamos hacer, tanto con mi familia y yo, ¿no? Por él. Al día siguiente decidimos con mi mamá brindarle las atenciones. Mi mamá cumple un rol muy, muy importante porque lo bañó, lo asió, le cortó su barba. Cuando he ido yo, que regresaba de mi trabajo para hacer esto, ya lo encontré en esta situación. En tanto, eso me hace sentir más orgulloso de mi mamá, por cierto, de mi familia. Había comido, había almorzado, y pues, por el mismo trabajo al que yo me dedico, que ayudamos a personas en estas mismas condiciones, fue que decidimos traerlo al centro de trabajo. Yo trabajo en un centro de salud mental comunitario en Castilla, acá en Piura mismo. Entonces, para que se le brinde lo que es una atención con el médico psiquiatra y con la psicóloga, para darle un diagnóstico, ¿no? Ya que desconocíamos quién era, qué edad tenía. Era una persona que no brindaba ningún dato relevante, solamente manifestaba que no tenía familia, que tenía hambre, que no sabía dónde vivía, que no tenía mamá, que no tenía papá. Fue tanto que nos conmovió con mi familia y como una medida tomarle fotos, subirlo en las redes sociales, que en estos tiempos tienen bastante relevancia.
Y fue allí que sucedió el milagro, ¿no? El milagro de poder encontrar a su familia, quien lo había estado buscando por 5 años exactamente. Es muy emocionante ver que una familia se integra nuevamente, sobre todo en estos tiempos de COVID-19, en donde cientos de hogares han perdido algún ser querido. Les hemos devuelto la felicidad a un padre y a una madre. Por ello, no dudemos en seguir profesando ese amor por las demás personas y creer que Dios siempre nos tiene preparado algo más, finalizó Joel Campoverde.